Hoy vamos a preparar, para mí, la mejor tarta de chocolate del mundo. Con esta receta participo en el concurso Bra Infinity del canal de MJ. Comenzamos haciendo el bizcocho. En un bol derretiremos la mantequilla con la nata. Podéis usar leche en vez de nata. Una vez derretida, añadiremos el chocolate. Lo dejamos unos segundos y lo movemos para que se vaya derritiendo. Tendréis que meterlo de nuevo al microondas a intervalos de 30 segundos para no quemarlo. Si lo hacéis al baño María, hasta que se derrita completamente. Ahora añadimos en otro bol los huevos. Los batiremos con unas varillas. Puede ser también manualmente, pero os recomiendo que sea con unas varillas eléctricas. Una vez que hayan batido y estén espumosos, añadimos el azúcar. Batiremos hasta que blanquee. Sin parar de batir, añadimos la cucharada de esencia de vainilla y la mezcla que habíamos preparado de chocolate. Cuando al batir esté ya totalmente integrado, quitaremos el bol y tamizaremos sobre él la levadura, el cacao en polvo y la harina. Es importante que esté bien tamizado para no encontrar grumos y que esté más esponjoso. Lo unificaremos con movimientos envolventes ayudándonos de una espátula. Hacedlo lentamente. Forraremos un molde con papel de hornear o lo engrasaremos y añadiremos la mezcla. La llevaremos al horno a 170 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-55 minutos. Mientras se hornea, prepararemos la mousse de chocolate. En un bol calentaremos la leche con el chocolate al microondas a intervalos de 30 segundos. Y en un plato iremos hidratando las hojas de gelatina. Una vez bien derretido el chocolate, añadiremos las hojas de gelatina de una en una bien escurridas y sin agregar la otra hasta que la primera esté bien disuelta. Separamos las claras de las yemas. El chocolate ya habrá templado, así que añadimos las yemas y batimos enérgicamente. En otro bol, montamos la nata. Le añadimos la mezcla que hemos hecho de chocolate. Lo mezclaremos todo hasta que unifique. Con movimiento envolvente, desde fuera hacia adentro, lentamente, con cuidado para que la nata no se baje. Una vez que lo tengamos correctamente mezclado, montaremos las claras que teníamos reservadas, a punto de nieve bien firme. La añadiremos a la mezcla anterior y volveremos a mezclar con movimientos envolventes con cuidado de que no se baje. Esta mezcla la llevaremos al frigorífico mientras enfría el bizcocho. El bizcocho es importantísimo que esté completamente frío antes de desmoldarlo y cortarlo. Este bizcocho es húmedo, así que aunque lo pinchéis, siempre saldrá el palillo un poco manchado. Cortarlo en dos capas, con cuidado porque al ser tan jugoso es quebradizo. Si os atrevéis podéis cortarlo en más capas. Quitamos la capa superior y volvemos a poner el aro desmoldable. Ahora le añadiremos un poco menos de la mitad de la mousse. La extenderemos bien e intentaremos dejarla bien uniforme.
Colocamos encima la otra capa de bizcocho, aplastándola bien para que entre en el aro. Y encima añadiremos el resto de la mousse. Si tenéis más capas, repartid la mousse para que la última capa siempre sea de mousse. Al ser la última capa, nos esforzaremos más para que quede bien lisa. Llevaremos la tarta al congelador 2 horas. Si preferís meterla al frigorífico, os recomiendo que la hagáis un mínimo de 4 horas. Cuando están a punto de terminar las 2 horas de congelador, haremos la cobertura. Ponemos en un bol la mantequilla, la nata y el chocolate y lo llevaremos al microondas a intervalos de 30 segundos para no quemarlo, hasta que esté completamente disuelto. Como veis, la cobertura queda con un brillo excepcional. Una vez que la cobertura haya templado un poco, desmoldamos la tarta con cuidado, repasando los bordes si se han roto un poco, la ponemos sobre una rejilla y sobre ella vertemos la cobertura, dejando que caiga y extendiéndola con una espátula. Podemos reservar un poco para rematar los bordes y también podemos reservar para decorar luego. Y este es el resultado después de un par de horas de frigorífico. He decorado y ha quedado espectacular. Espero que os guste. Si la hacéis, mandadme una foto. ¡Que aproveche!